¿Qué tal, amigos? Soy Ricardo Castillo. En este momento me encuentro con Ricardo. Él va a contar lo que él está gestionando. Cuéntenos, Ricardo, ¿usted qué está gestionando para el municipio de Puerto Tejada? Mi intención, primeramente que todo, es buscar los medios para mirar cómo podemos ayudar en la parte emocional del municipio, de las personas que vivimos aquí, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque la gente realmente se ha visto enfrascada en el tema de violencia, donde esto ha dejado unas secuelas bastante tremendas, ¿no? Como son el odio, la incomprensión, la intolerancia que tenemos aquí muchas veces entre nosotros. Todas estas cosas también que dejó el paramilitarismo, ¿no? Todas estas acciones de violencia que nos ha tocado bastante, muchas familias que no hemos podido incluso superar todavía estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos también gestionar? Que podamos construir entre todos, la comunidad, tanto víctima y las que estamos inmersos en el conflicto, podamos ayudar para tener nosotros una buena perspectiva como familia, para la reunificación familiar. ¿Cómo se llama su fundación? Nuestra fundación se llama la Fundación de Apoyo y Asesoría para las Víctimas. ¿Y qué pretenden ustedes con este video? Con este video lo que pretendemos es dar a conocer a todos los medios, a la comunidad en general, de que cada persona se concientice de todo lo que nosotros estamos llevando a cabo, de que por favor no incrementemos más violencia a través de las entidades, de las instituciones, y que podamos construir, como se dice, como todo un colectivo donde construyamos desde las diferencias, que lo podemos realizar, lo podemos hacer. Muchas gracias. Entonces, ¿qué tal si le mostramos este video a todos los televidentes que nos están viendo aquí en Notipuerto? La policía de Puerto Tejada en el Cauca entregó un balance de la intervención que se adelanta en este municipio contra los delitos de alto impacto. La policía del Cauca, en un trabajo mancomunado con entidades locales, adelantó la operación Destello, a través de la cual desde hace más de un mes uniformados de diferentes especialidades se tomaron el municipio de Puerto Tejada, que venía presentando índices desfavorables frente a la percepción de seguridad entre la comunidad. Aumenta el pie de fuerza para afrontar la violencia en el municipio de Puerto Tejada. La decisión se tomó durante el Consejo de Seguridad presidido por el Ministerio de Defensa, Juan Carlos Pinzón. El gobernador del Cauca, Temístocle Ortega Narváez, exteriorizó su preocupación por alto índice de violencia generalizada y pandillismo que se registra en el municipio de Puerto Tejada, en el desarrollo de un Consejo de Seguridad en esta localidad presidido por el ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón. El mandatario de los nortecaucanos dijo que la delicada situación de violencia, microtráfico, guerrilla y pandillismo, acciones de la delincuencia común y organizada que se registra en el municipio de Puerto Tejada. ¿Usted está de acuerdo con el proceso de paz? Sí, estoy de acuerdo con el proceso de paz del señor presidente. Estoy muy de acuerdo con eso. ¿Y qué acciones podríamos llevar a cabo en Puerto Tejada para construir esa cultura de paz? Tratando de sacar a los muchachos de la guerra, consiguiendo el empleo a los muchachos, que a veces también es por falta de empleo, que tienen tantos esos problemas. Ojalá que el señor presidente se acordara de estos pueblos de por acá. También. ¿Cómo es tu nombre? Emanuel. ¿Cuántos años tienen? 10. Bueno, ¿usted está de acuerdo con el proceso de paz del doctor Juan Manuel Santos, presidente electo de todos los colombianos? Sí, que vivamos en armonía, en paz en todo el mundo. Claro, yo me gusta el proceso que está haciendo el doctor Juan Manuel Santos, ¿sí? Calderón. ¿Por qué? Porque es un proceso que nos está llevando a nosotros a algo nuevo, con una visión de equidad, de justicia, de verdad, donde podamos convivir todas las personas y todos los colombianos. ¿Tú te parece bien la guerra? Nunca, nunca. Yo le pido encarnecidamente a los jóvenes que piensen que la guerra no es buena, que ojalá se pudieran
salir de la guerra, buscar la paz, buscar personas que los ayuden y no se llenen eso. Los últimos 10 años aquí en Puerto Tejada, por situaciones entre pandillas, por confrontación entre pandillas, van 732 muertos. La misma comunidad tiene que hacer un esfuerzo bien importante, porque aquí se han creado espacios donde las pandillas prácticamente se están encontrando para dar bala. Y vemos que estos espacios la comunidad los ha protegido en forma pasiva, no llamando. Aquí hay momentos donde tenemos balaceras y nos damos cuenta cuando llega el herido al hospital y hacemos el récord de todas esas esquinas, esas cuatro esquinas, y la gente no llama, no llama a la policía. Segundo, es la situación de los procedimientos de la policía. Muchas veces vamos a coger un pandillero armado, se mete a una casa donde les abren, inclusive vecinos les abren, llegamos a cogerlo y la señora sale, no nos deja entrar, se unen los vecinos, se unen todo el barrio y en últimas cogen la patrulla a piedra, cogen la policía a piedra o cogen la policía a dañarle los vidrios a los carros, de las patrullas. Entonces nos unimos. ¿Qué hace el pandillero? Cuando él se siente protegido, él se engrandece y les dice, una vez aquí es. Y por eso es que esos sitios ya son sitios ya históricos donde las pandillas se agreden, por esa falta de compromiso de la comunidad. Aquí en Puerto Tejada podemos traer 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 policías y seguirán los enfrentamientos porque la comunidad no nos está ayudando en ese tema. Algunos, ¿no? Porque la gran mayoría ya están llamando a la estación. Falta. Nuestro periodista se encuentra con las autoridades de policía, quienes lograron neutralizar un golpe de las FARC que habría tenido el mismo impacto que el secuestro de los diputados del Valle. En Puerto Tejada, Cauca, fueron capturados 17 guerrilleros que simulaban ser miembros del ejército. En las últimas horas, las autoridades propinaron un duro golpe a las FARC. En el departamento del Cauca, en Puerto Tejada, la policía neutralizó un ataque de un comando guerrillero. 17 subversivos fueron capturados. Eduardo Manzano, ¿qué les incautaron y qué pretendían hacer los subversivos? Buenas tardes. De un posible asalto al helicóptero que transporta valores en varios de los municipios del norte del Cauca, en las entidades bancarias y también en la zona industrial del municipio de Puerto Tejada. Y les incautaron 12 uniformes pixelados del ejército, 12 cascos blindados, 10 fusiles, 8 granadas, varias pistolas, asimismo cargas explosivas que estaban ya listas para ser detonadas a través de cilindros de gas. Tras manipular una granada, fallecieron dos jóvenes en el municipio de Puerto Tejada, en el departamento del Cauca. En zona oriental del municipio de Puerto Tejada, en el sitio conocido como El Escape, perdieron la vida dos jóvenes, quienes al parecer manipulaban una granada, la cual estaban limpiando cuando esta repentinamente les estalla y produce el deceso de los jóvenes. Dos hombres perdieron la vida en el momento en que forcejeaban por una granada. El artefacto explosivo les estalló en sus manos. Cuatro personas más resultaron heridas, entre ellas un bebé. Entre las personas lesionadas está una ama de casa que sufrió serias heridas en su cuerpo debido a los fragmentos impulsados por la granada. El miedo y la intranquilidad se apoderaron de los habitantes de Puerto Tejada tras la ola de violencia que azota a este municipio. En todo momento estamos al acecho de niños que andan robando. La última víctima fue el agente retirado de la policía, Osvaldo Mosquera Guevara, de 46 años, asesinado mientras escoltaba un carro distribuidor de alimentos. Llegó un niño de 14 años aproximadamente y le disparó y llegaron dos tipos a rematarlo. Y es que ni siquiera el alcalde Gustavo Alberto Incapié se ha salvado de la inseguridad que reina en su municipio. Hace una semana su conductor personal, Luis Eduardo González, fue asesinado en confusos hechos por jóvenes que le dispararon y luego quemaron su motocicleta. Pero era un tipo que lo conocía a todo el mundo y la falta de tolerancia, porque según lo que dicen es porque les pidió plata y no les dio.
Una semana antes, el patrullero de la SIJÍN, Óscar Rodríguez, fue atacado por pandilleros que le robaron su motocicleta en la vía que de Puerto Tejada conduce al municipio de Padilla. Lo que pidió era que le respetaran su vida, pero este delincuente decidió asesinarlo. Estos son solo algunos de los crímenes que han sembrado el terror entre los habitantes de este municipio. Este tema ya se ha salido de las manos. Aquí la vida del ser humano no vale absolutamente nada. Ante este panorama, pocos son los resultados de las autoridades. Este retraso lo han tomado las pandillas, hermano, y están accionando contra la gente de bien y las muertes de la autoridad no están haciendo nada. La policía está detrás de ellos, pero también necesitamos que la gente denuncie. Los habitantes de Puerto Tejada esperan acciones decididas de las autoridades que pongan fin a esta ola de violencia, para no tener que repetir la historia de quienes ya abandonaron sus viviendas por temor a las más de 20 pandillas que operan en este municipio. El agente de la policía, Óscar Rodríguez, de 23 años de edad, quien se encontraba de permiso, transitaba en motocicleta por esta vía que comunica al municipio de Puerto Tejada con el de Padilla en el norte del Cauca, cuando fue alcanzado por delincuentes que por robarle su moto le propinaron un disparo en la cabeza, ocasionándole la muerte. Un grupo delincuencial denominada en Puerto Tejada los Cochinoles, ¿sí? Las autoridades atendieron el llamado de los vecinos del sector, en el que se alertaba sobre una persona asesinada sobre la vía, debido a que los delincuentes, además de despojar al policía de su motocicleta y un arma de uso personal, lo dejaron sin documentación. El hombre permaneció varias horas sin saberse de quién se trataba. Él en ningún momento forcejeó ni ninguna de esas situaciones. Él lo que pidió era que le respetaran su vida, pero este delincuente decidió asesinarlo. El agente de la SIJÍN estaba adscrito como apoyo a la Fuerza de Tarea Apolo en Miranda. En estos momentos las autoridades están tras la pista de los responsables de este homicidio. Como si se tratara de una calle del viejo oeste, por esta vía solo transitan, impulsados por los solitarios vientos, los recuerdos de los momentos en que fue concurrida por el dinamismo económico que aún une a los municipios de Corinto, Miranda y Padilla con Puerto Tejada. Quienes se atreven a realizar la hazaña son presa fácil de los delincuentes, como fue el caso de este hombre, a quien su condición de funcionario público no le valió para evitar ser víctima de los ladrones. Alrededor de unos 20 muchachos fuertemente armados nos pusieron quietos, tuve que de inmediato frenar el carro y disponernos a entregar. Los transportadores, quienes a diario se ven expuestos a la peligrosa situación, prefieren hacer extensos desvíos en este punto. Ellos se niegan a arriesgarse a pasar por este tramo, a los que muchos ya han bautizado como el camino del terror. ¿Cómo es su nombre? Olinda Palacios Peña. Bueno. Nosotros somos de la Fundación de Apoyo y Asesoría para las Víctimas. ¿Conoce usted sobre el posconflicto en el municipio de Puerto Tejada? Pues sí tengo conocimiento porque yo lo viví, ¿no? En carne propia, soy víctima de esa parte del conflicto. No, pues acá no sé acerca de eso, no estoy muy informado. Claro que sí conozco. ¿Qué conoces de él? La violencia que vimos interna. ¿Qué sabe acerca del posconflicto en el municipio de Puerto Tejada? Las pandillas, muertes y muchas cosas más, ¿sí o no? Bueno, el posconflicto es algo que se está generando posteriormente a los tratados de paz que se están haciendo en el gobierno nacional. Entonces lo que se está proyectando hacia el futuro es que muchas personas de las que estuvieron afectadas por este posconflicto deben de ser reintegradas a la sociedad y brindarles cada uno de los respectivos beneficios que cada uno de los departamentos y municipios deben de brindarle, en este caso el departamento del Cauca y el municipio de Puerto Tejada. Sí, sí conozco algo al respecto. Desde la Organización de las Naciones Unidas hay un grupo encargado de identificar los municipios que deben ser incluidos en el tema del posconflicto para tener lo de las ayudas nacionales, para tener distintos tipos de beneficios y mirar cómo se puede empezar a solucionar esa problemática que ha dejado pues tantas secuelas y tantos daños en la nación. Particularmente Puerto Tejada en estos momentos, en esa encuesta que tiene las Naciones Unidas, no está incluido
en el programa de posconflictos. ¿Qué es lo que queremos nosotros aquí como ciudadanos, como habitantes pues, del municipio? Buscar la forma que esa inclusión se dé, porque es que Puerto Tejada se ha visto afectado seriamente por el conflicto. O sea, nosotros hemos, al número de las víctimas en la nación, creemos que le hemos aportado un número bastante importante. Aquí hubo en años pasados un periodo desde el 2001 al 2003, donde hubo un grupo pues, al margen de la ley que nos ocasionó pues, distintos daños y nos ha dejado pues, muchas secuelas. Y de ahí para acá, o sea, son muchos los factores que afectan pues, el desarrollo de la comunidad con estos temas de guerrillas y toda esta situación. Sí es bueno que nos podamos mirar y podamos analizar el punto de Puerto Tejada para darle una salida. Sobre el posconflicto todavía no podemos hablar porque todavía estamos en conflicto. El posconflicto es el proceso que se sigue después de haber llegado a un acuerdo de paz. Gracias, amigo Castillo. Frente al tema del posconflicto en Puerto Tejada, hemos venido participando de diferentes talleres que se han venido dando frente al tema del posconflicto. Una de las preocupaciones que nosotros tenemos frente al tema del posconflicto en Puerto Tejada es que el municipio de Puerto Tejada se encuentra por fuera de los 125 municipios escogidos a nivel nacional para que opere el posconflicto. Parece que fuera una política de Estado y están por fuera los municipios de la parte plana del norte del Cauca, Villarrica, Puerto Tejada, Padilla y Guachené. Y a nosotros como hijos de Puerto Tejada sí nos interesa porque el tema de la violencia operó muy fuertemente aquí. Se dice que fueron por manos del Estado y desde enero del 2003 a junio 26 del 2006 se asesinaron 1.112 jóvenes en Puerto Tejada por grupos de limpieza social, aparentemente, que eran los paramilitares, auspiciados, se dice que por el Estado. ¿Cree usted que en Puerto Tejada debe apoyarse, el proceso de paz? Claro que sí, porque si no tenemos paz, entonces ¿cómo vamos a seguir conviviendo en el mundo? La paz es la parte principal de la convivencia. Sí, yo estoy consciente de que el proceso de paz tiene que haber aquí en Puerto Tejada. ¿Por qué debe apoyarse este proceso? ¿Qué brindaría este proceso de paz? Pues porque todos necesitamos la paz para poder vivir tranquilos, los agricultores, el comercio, todo el mundo. Claro, nos sirve bastante. ¿Por qué no servirían? Para mediar el conflicto que vimos interno, para amenizar sobre las pandillas y todo el cuento. Debe apoyarse el proceso de paz, el cual nos dice el presidente Juan Manuel Santos. Sí. ¿Por qué debe apoyarse este proceso de paz? Para que cambie y podamos vivir más tranquilos. Sí, debe apoyarse el proceso de paz, ya que este conflicto se dio después del gaitanazo que ocurrió en Bogotá con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue un hombre, el caudillo del pueblo, quien denunció muchas masacres, las masacres de las bananeras, muchos oprobios en contra del pueblo. Fue asesinado en la ciudad de Bogotá y después, a partir de esto, hemos vivido muchos años de violencia donde los partidos y muchas de las personas se han ido en contra de la política a nivel nacional y han surgido grupos armados como los paramilitares, grupos subversivos como Águilas Negras y guerrillas. Como en toda parte, el proceso de paz debe apoyarse. Decían los viejos que es mucho mejor un mal arreglo que un buen pleito. Resulta que nosotros estamos en fracaso hace más de 50 años en una guerra fratricida que no ha conducido a que ninguna de las partes gane el uno o gane el otro. Antes, por el contrario, lo que hemos hecho es acabarnos y desgastarnos en un proceso que no nos ha conducido a nada. Luego, hoy es necesario que todo el pueblo colombiano apoye las iniciativas de paz que se están dando y los acuerdos que se han dado en La Habana. Claro, nosotros solamente por no, sino que los afro en este país hemos sido la mayor víctima del conflicto armado que ha habido en Colombia. Se calcula que más del 60 o 70% de los muertos en el marco del conflicto han sido de población afrodescendiente. Entonces nosotros como pueblo afro tenemos que salir a defender lo que está pasando en Cuba.
¿Qué grupos al margen de la ley operan en el municipio de Puerto Tejada? Anteriormente estuvieron aquí los paramilitares y la guerrilla también, ¿no es cierto? Y ahora son los llamados, mal llamados pandilleros, ¿no es cierto? Que son los que están en este momentico incidiendo más en la violencia en Puerto Tejada. Al margen de la ley, pues yo no sé qué grupos operan acá, ¿no? Pues aquí de pronto tenemos integrantes de la FARC también. Aquí tenemos lo que se dice guerrilla urbana. Aquí nosotros tuvimos tres tomas guerrilleras. Me destruyeron la caja grande en dos momentos. Pues hasta ahora que me di cuenta, pues son las pandillas, porque otros grupos no sé. Bueno, acá estuvieron el grupo Calima, ¿cierto?, de las autodefensas, y estuvieron muy fuertes, donde en esos periodos hubieron muchas masacres de jóvenes en nuestro municipio. Pues ahí sí es algo más investigativo. Yo te puedo hablar de pronto del pasado. De momento, pues, o sea, si operan o no, pues ya es trabajo de inteligencia, ya es trabajo pues de la policía y fiscalía y lo demás, hacer sus averiguaciones. Bueno, pues porque históricamente se conoce que grupos que han operado al margen de la ley en el municipio de Cauca es en la década anterior, se sabe que por aquí estuvieron operando las AUCE. Y de lo cual dejaron también algo muy nefasto y muy triste para el municipio de Puerto Tejada. Pues lastimeramente, por verdad que en mi pueblo se dice, pues para mí los grupos al margen de la ley son la cantidad de jóvenes que tenemos aquí nosotros metidos en el pandillaje. Se dice de que pronto pueden existir milicianos en Puerto, no sé qué tan cierto sea eso, pero para mí los grupos al margen de la ley en Puerto Tejada son las pandillas. Entonces es bueno que Puerto Tejada lo incluyeran, se incluya en el posconflicto. ¿Qué piensan? Claro, claro, Puerto Tejada tiene que estar vinculado. ¿Sabes acerca de la ley de 1448 de las víctimas? Pues conozco un poquitico. ¿Acerca de qué? De reparación de víctimas. ¿Y crees que has comenzado a regir en el municipio de Puerto Tejada la reparación individual y la colectiva? No creo, porque nosotros somos víctimas de la guerrilla y hasta ahora no se ha visto nada. ¿Usted ha aportado hacia la sociedad algo o está trabajando para poder dirimir este conflicto? Pues en este momento pertenezco a la Fundación Juavi, que estamos comenzando a hacer un trabajo, ¿no es cierto?, por la situación de las víctimas. ¿Conoce usted de la asistencia que han hecho estas instituciones como la Defensoría del Pueblo, los enlaces municipales de víctimas, a las personas que han sufrido este flagelo y dolor y que todavía lo sufren aquí en el municipio? Pues yo hasta donde tengo entendido, sé que esas partes de están brindando un apoyo a las personas víctimas, ¿no? Pero hay personas que se reservan y no cuentan todo lo que les acontece de miedo a la misma violencia que está sucediendo aquí en Puerto Tejada y la que ya sucedió, por miedo a las represalias que le tomen. ¿Cómo se ha ayudado de parte de las instituciones a ayudar en la parte emocional, psicosocial, y a poder ayudar en la parte del enfoque donde las personas conozcan los derechos aquí en el municipio? Pues se han dictado varias charlas, varias conferencias por parte de la mesa de víctimas y de las otras instituciones. Y se ha prestado pues el apoyo, ¿no? Pues, pero hace falta más, prestar el apoyo íntegro a las personas. Bueno, continuamos con esta serie de preguntas. La idea de este conversatorio noticioso es para poder generar procesos que nos lleven y nos conlleven a conocer un poco más acerca de la ley de víctimas. Aquí tenemos a la señora Rosa,
y al señor José Arbey Peña Palacios, vamos a entrar en algo especial donde vamos a darles unas preguntas a ustedes para que ustedes nos las contesten sobre toda la situación que tiene el municipio de Puerto Tejada, ¿no? Como bien es sabido, el municipio de Puerto Tejada ha vivido una infinidad desde en el año 2000, donde hemos sufrido, y años anteriores, por la situación que hoy en día vive el municipio de Puerto Tejada, como es la insensibilidad y la intolerancia que tenemos. En las políticas que tenemos, queremos generar ambientes pacíficos de reconciliación. Mi nombre es José Arbey Peña Palacio, estudiante de Contaduría Pública en la Universidad del Valle. Además, pertenezco a la Fundación de Apoyo y Asesoría a las Víctimas. Como estudiante de Contaduría Pública, también es una ciencia social que me permite pensar y repensar la posición ante la sociedad y ayudar a mejorar a nuestra sociedad que tanto lo ha anhelado. La ley 1448 es la mejor oportunidad de igualdad social. En estos medios sociales siempre nos hemos visto nosotros agudizados, ¿no? Donde muchas veces aquí en el municipio siempre han resultado noticias malas. Aquí tenemos a doña Rosa, es una señora que ha perdido ya directamente seis hijos por este asunto, como lo podemos ver en este periódico, en el periódico del que hubo, donde recopila una mujer de Puerto Tejada, donde toda su núcleo familiar, toda su familia se ha visto inmersa en este conflicto que hoy vemos y no hemos podido en el momento controlar. También por grupos paramilitares que nos dejó tanta violencia y que sigue continuando y sigue dando, y donde vemos que absolutamente nadie dice nada por el miedo, por el temor. Pero entonces aquí está doña Rosa, vamos a comentar con ella, conversar sobre este tema de cómo doña Rosa se ha sentido referente a la pérdida de sus hijos. ¿Cómo se ha sentido usted, doña Rosa, con este tema de la ley 1448 con la pérdida de sus hijos? No, pues me he sentido muy mal sobre la situación de la pérdida de todos mis familias. Sí, y por lo menos en la salud también me siento sobre la situación. Doña Rosa, al parecer, tiene situaciones donde ella se ha sentido en un estado emocional bastante crítico. También, ¿cómo ha sido esa vida, doña Rosa, donde yo creo que no ha sido fácil, cierto que no? No ha sido fácil vivir esa vida. También queremos conversar con usted de que en este momento, ¿cuántos hijos en este momento usted le han quedado? Me han quedado 4 y vivo con 3. Doña Rosa dice que le han quedado 4 hijos. Mire, es una realidad que no es para esconderla, no es para herir susceptibilidades de grupos o movimientos políticos, sino de despertarnos, de que sintamos, es el momento de que sintamos el dolor por el pueblo, porque es un pueblo que históricamente ha sido agrícola y hoy en día con unos desastres de violencia, como podemos ver cómo ha sido doña Rosa víctima de estas situaciones. Doña Rosa, yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo han sido las condiciones suyas económicas para usted acabar de sostener estos hijos que le han quedado? ¿Cómo ha sido esa situación? Coméntenos. Pues ha sido muy difícil, porque así sin poder trabajar por la salud mal, ha sido difícil sobrevivir con ellos. Usted muchas veces, doña Rosa, para poder enfrentar esta situación emocional,
Yo creo que usted muchas veces, ¿qué siente referente a esto que le ha ocurrido a usted? No, pues me siento muy mal sobre eso. Porque como vemos aquí, todo ha cambiado en estas situaciones sociales, donde se ha perdido la generosidad, se ha perdido el respeto hacia los demás, se viven situaciones de conflictos, violencia. Vamos a hablar con el señor Aniceto de cómo directamente realmente ha podido superar o no ha superado el tema del conflicto y por qué, señor Aniceto. Pues hermano, esto aquí en Puerto Tejada ha sido un problema muy serio, ¿entiende? Porque es muy duro uno aquí superar la vaina del conflicto, ¿entiende? Yo aquí perdí un hijo y hasta el momento, hasta la cual yo no he podido superarme ese problema de mi hijo, no he tenido apoyo en nada. ¿Para usted la guerra es buena? No, la guerra nunca ha sido buena. ¿Usted ha perdido cuántos familiares? He perdido dos, un hijo y un nieto. Un nieto. Entonces, ¿cuál sería el consejo que también deja para la sociedad y aún más para los jóvenes? Primeramente a los jóvenes que se concienticen, que miren su norte, que vean que la guerra no deja nada. Que piensen en el estudio, que piensen en ellos mismos, en sus familias, ¿ya? No le hagamos la guerra a la paz. No, la guerra no es buena. ¿Por qué? Porque la guerra deja muchas y múltiples situaciones, deja vacíos, deja recuerdos que lo dejan marcado a uno para toda la vida, especialmente en la familia, porque queda un faltante. La guerra no es buena. Por eso yo invito a que las personas, por favor, no hagamos más la guerra. Pensemos en mirar cómo podemos dialogar, conversar, escucharnos para que podamos aprender a tolerarnos, ¿sí? Y aprendamos sobre el respeto hacia las personas porque somos seres humanos, no somos animales, somos personas con un subconsciente. No podemos comportarnos como animales. Ha sido una labor enorme con todo el grupo de la Fundación de Apoyo y Asesoría para las Víctimas, en la cual desde los barrios del Oriente, como los Altos de París, Altos de París, Carlos Alberto Guzmán, nos han dado sus testimonios y también al ver esas necesidades que aquejan y agobian cada día más a la comunidad y donde hay poca voluntad política, entonces me ha motivado y esforzarme más por los temas sociales, ya que lo social es lo perteneciente o relativo a la comunidad y son sus derechos. ¿Cuáles han sido las principales actividades que has llevado a cabo como fundación en esa recuperación del tejido social? ¿Cuáles son esas actividades? ¿En qué han consistido? Las actividades han sido trabajar con los jóvenes de alto riesgo, las personas víctimas, trabajar con las personas víctimas, esto se hace mediante registro único de víctimas, donde estamos comprometiendo a que la parte institucional también debe garantizar estos derechos.